tal? Estamos aquí en tus gatos tutoriales, en este tutorial muy importante de que cómo reparar una MacBook Pro o cualquier modelo de MacBook que no enciende. Si alguna vez seguro que le ha pasado y si estás viendo este video es por esa razón, que de pronto un día quieres prender y nada, pones el cargador, no sale la luz de carga ni nada, es como muerto, ¿no? Y tú dices, la puta madre, ya se fue a la mierda mi MacBook. Bueno, es que esa es la expresión que decimos todos, así que no hay que ser muy puritano, ¿eh? Cuando se nos pone así, se nos enfría, se nos escarapela el cuerpo, eso no joda, mi Mac. Entonces, hay una solución que es de primera instancia, no siempre es la solución completa. Puede que haya habido un cortocircuito, que haya conectado mal, sí está esa posibilidad, pero vale la pena intentar esto, porque esto mayormente en un 60% resuelve, porque mayormente es por un bloqueo que hace la Mac a la batería, algo así. La cosa es que se bloquea y no enciende. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un reset interno para que esta Mac vuelva a encender. Entonces vamos a hacerlo. Primero, acá tenemos una MacBook de un modelo del 2009, la antigua, ¿ya? Una MacBook Pro de 2009 de 13 pulgadas, que ya no enciende. ¿Cómo fue reparada? Simplemente se hace así. Primeramente, vamos a abrirla. Acá atrás, como vemos, tiene sus tornillos clásicos, ¿no? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay 10 botones en total. 10 botones, perdón, 10 tornillos. Lo único que necesitamos son un desarmador estrella y un desarmador plano pequeño para lo que es la batería. Pero esto es con estrella. Ahorita voy a traer el estrella un ratito. No lo había puesto ahí. Estos son los únicos, la única herramienta que vamos a necesitar. Estos dos, lo voy a poner una enfocada ahí para que lo vean. Un plano simple, chico, esos sí son de precisión. Se llaman desarmador de precisión. Cuando compres, pides, ¿no? Tienes desarmador de precisión tipo para celulares, así, ¿no? Entonces, así se puede reparar. Con este, acá agarramos. Primero comenzamos desde la base, ¿ya? En este caso, los tres primeros tornillos son grandes y este es pequeño. Y el resto es pequeño. Siempre hay que saber la ubicación de los tornillos grandes, ¿ya? Por ejemplo, este, que voy a sacar ahorita, es largo. ¿Ven? Entonces siempre, nunca se olviden poner la posición, ¿ya? Porque después cuando lo vuelvan a armar, tienen que poner la posición correcta, ¿no? Otra vez, este también es largo. Se levanta nomás, mira. Ahí está, se levanta. Lo pongo acá. Tienes que. Acá quedaron las gomitas de las patitas. Hay que ponerlo aquí. Acá no quedó nada. No quedó nada, solo esta nomás quedó. Y bueno, ya tenemos adentro lo que es. Obviamente, si tienen una brocha y está sucio, porque seguro va a encontrarlo un poco sucio y de polvo, le meten una limpiada, ¿no? Yo acá voy a simular nomás, ¿eh? Pero ustedes ya lo limpié, ¿no? Pero ustedes tienen que limpiarlo, ¿no? Una brocha grande, ¿sí? O más pequeña y le dan una limpiada, ¿no? Sacan ahí el polvito, todo eso. Ahora, lo que es lo importante para hacer el reset es que tenemos que desmontar la batería. La batería y las memorias. Acá ven que está la batería y acá está la memoria. La batería, de este caso, viene enganchada aquí. ¿Ven? Acá está el gancho. Esto lo tenemos que levantar y sacarlo, obviamente. Pero antes, obviamente, de sacar la batería, acá tiene un tornillo. Acá tiene un tornillo. Acá tiene un tornillo. ¿Ya? Hay que sacarlo. Ahora, esos tornillos tienen forma de pata de gallo. O sea, no es estrella, sino parece una pata de gallo, así. Pero no importa, con un plano, con una estrella no lo vamos a poder abrir. Pero con este plano de precisión lo pueden abrir sin problema. ¿Ven? Mira, yo pongo aquí. No se puede ver por la sombra, pero lo puedo abrir tranquilamente. Lo voy a abrir acá, ¿eh? Son chiquititos. ¿Ya ven? Un poquito así de palanqueando sale. Listo, lo saqué. ¿Ven? Ya está.
saqué, lo voy a poner aparte porque estos son de la batería. Solo son dos. Acá hay otro. Listo, lo saqué. Este era grandazo, miren. No se olviden, el grande va acá. ¿Ya? Listo, ahora para sacar la batería, con el mismo planito, pueden hacer esto, palanquearlo. Miren, vamos a palanquearlo. Vamos a poner aquí, ven acá. Esto es a presión nada más, ¿ya? Voy a poner enfoque aquí. Esto es a presión. Entonces levantamos acá. Otra, levantamos por acá. Así. Luego acá. Despacio. Obviamente yo por enseñarles estoy que palanqueo así, ¿ya? Pero yo en lo general no, yo lo haría más fácil si estuviera con las dos manos, obviamente, ¿no? Esto solo está a presión, pero tiene que hacerlo siempre despacio. ¿Ya? Mira, que yo lo estoy haciendo con una mano, pero ustedes lo tienen que hacer más fácil con dos manos, obviamente, ¿no? Y ahí ya se levantó. Ahora lo voy a sacar. A ver si se puede ver la cámara. Ya, vamos a enfocar acá. Listo. ¿Ve cómo sale? ¿Ve cómo salió? Ahí está, ¿ve? Fácil, ¿no? Pero siempre con paciencia. No, no se llenen de desesperación, angustia. Porque termina malogrando siempre por hacer rápido, por enganchar, raspan otros componentes. Siempre despacio, ¿no? Todo con paciencia sale bien. Ya una vez que ya salió esto, lo único que tiene que hacer es jalar de aquí. Por ejemplo, jalo esta pegatina que está acá. Ya, jalo esta pegatina. Y listo. ¿Ven cómo salió? Facilito, ¿no? Y listo, ya sacamos esto. Ahora, ¿qué me queda? Las memorias. Uy, eso es muy fácil. Las memorias vienen aquí enganchadas con unos plásticos acá y acá. Entonces, lo único que tengo que hacer es estirar el ganchito de aquí, de la, bueno, para ustedes sería la derecha, ¿no? Y jalar. ¿Ven? Salió fácil. El de abajo sí es un poquito más complicado porque tienes que hacerlo dos a la vez. Hay dos ganchos adentro, dos de plástico. Lo que tengo que hacer es, con mis dos dedos, acá un poco, empujo aquí y jalo, ¿ven? Los dos a la vez y se levanta. ¿Ven? Y ahora sí lo sacan. Facilito, ¿no? Listo. Le mete su brocha porque siempre se mete polvo. A veces también es por el polvo, ¿eh? Parece mentira, pero a veces es por el polvo. Y para que entre el hueco, lo sopla un poco. Sí, sopla, pero sin botar lluvia, pues, hermano. O sea, tienen que tener cuidado con eso. Tampoco vayan a botar lluvia porque ahí no soplan con lluvia y todo. Y también puede ser un corto ahí con la lluvia. Suavecito, vamos, una soplada suave. Y ya está. ¿Listo? ¿Qué hace? Con esto, cambiar memoria, sacar la batería y volverla a poner, haces como un reset. Y con eso, posiblemente te arranque la máquina. Ahora volvemos a poner la memoria en su lugar. Es más, algunos podemos rotar la memoria, pero como son la misma, en este caso son dos guías cada una, no hay problema, no es la misma vaina. Recuerden que para poner tiene una muesca la memoria, ¿no? Como un corte al medio. Eso indica un lado más grande que el otro, así que es imposible que falles, ¿ya? Porque la muesca también está aquí. Aquí hay una muesca que indica que está dividido en dos, ¿no? Entonces lo pongo acá abajo. Listo. Y sin necesidad de tocar la parte verde de la memoria, solo presionando la parte negra, que es el chip. Espérense, ahí. Listo, empujo y ya está. ¿Ven? Ya lo metí. Ahora el segundo. Disculpe que no hay mucha luz porque estoy haciendo de noche, ¿eh? Pero tampoco es difícil. Acá está, ahora pongo esta aquí. ¿Ven? Encaja como encaja bien con la muesca. Solo empujo y ¡pum! Se engancha. ¿Ven? ¿Ven cómo se enganchó? Así tiene que quedar, bien enganchadito. Listo. Y bueno, ahora que hemos colocado la memoria, lo que vamos a hacer antes de poner la batería es prenderla. Vamos a dar la vuelta y vamos a prenderla. Recuerden que aquí, si tienen una mesa, no va a haber nada. Pero ningún instrumento, ni un desarmador, ni un tornillo. Porque si es un corto, chao. Claro, yo le puedo poner la tapa y asegurarme, pero como sé que no hay nada aquí, no va a pasar nada. Pero ustedes sí tienen que tener mucho cuidado. Vamos a abrir y vamos a prenderla sin cargador, ¿ya? O sea, sin batería, perdón.
Lo que vamos a hacer antes de conectar la batería, el cargador, vamos a prenderlo, ¿ya? Vamos a hacer el reset. Presionamos el botón power sin soltar 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sin soltar, vamos a conectar el cargador, ¿ya? Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Ahora soltamos el dedo, recién soltamos, ¿sabes? Porque no hemos soltado en ningún momento. Y vamos a prender normal. 1, 2, 3, 4. Y ahí ya prendió. ¿Bien? Sin batería. Con esto hemos hecho el reset. Hemos hecho el reset para que pueda encender la máquina. Entonces, como ya he encendido, ya prácticamente hemos arreglado el problema. Lo único que tenemos que hacer es volver a colocar la batería y listo, ¿no? Entonces, lo voy a apagar. Y vamos a colocar la batería. Con eso ya repararon el problema, obviamente, ¿no? Abrimos. Acá está la batería. Vamos a poner aquí. Y como ven acá, solo tienen que enganchar, ¿cierto? Ahí, ¿no? Vamos a enseñarles ahí para que vean. Ahí lo tienen que enganchar, ¿ya? Es facilito esto, engancharlo, suavecito. Con cuidado, sin fuerzas, así ves. Y ahí queda enganchado, solo presiono y ya está. Ahora solo queda atornillar. Entonces vamos a atornillar lo que es la batería. ¿Se acuerdan que el grande iba acá a la derecha? Entonces aquí atornillo. Bueno, una vez acá ya terminado de poner todos los tornillos, lo que hacemos es poner el cargador y como ven ya enciende la luz acá. Perdón. Ya, vamos a prenderlo, perdón. Ahí está. En este caso encendió verde y luego pasa naranja, ¿no? Pero ya enciende la luz. Y solo hay que prenderlo, ¿no? De forma normal. Eso es para que comprueben que funciona, ¿no? Y luego ya dejarlo cargar, ¿no? Recomendación, bueno, final, recomendación es que verifiquen a ver, o sea, cárguenlo al 100%, saquen el cargador y vean cuánto le dura su batería, ¿no? Si le dura una hora, dos horas, o no le dura nada, 30 minutos, ya saben que es la batería, ¿no? Obviamente que seguro que va a descargarse más rápido que antes, así que les voy a recomendar que tengan bastante conectado el cargador. Si se les carga muy rápido, entonces van a tener que tener el cargador conectado siempre, ¿no? Para que pueda arrancar y le evite tener ese problema. Si la batería se descarga rápido, ya saben que tienen que cambiar. Les recomendaría cambiar de batería. Hasta ustedes mismos pueden hacerlo, en este caso. No es tan difícil cambiar de batería. Y nada, ¿no? Reemplazarle y eso sería todo. La cuestión es que ya pueden trabajar, pueden entrar no, sin ningún problema, no ha hecho un cambio de software, no ha hecho nada extraño más que una reseteada, ¿no? Pero que es muy importante saber. Bueno, esto ha sido todo en tus tutoriales, espero que me den un like, se suscriban, espero que les ayude esto y recuerden que esto es accesible para Mac del 2006 hasta el 2011, 12, 13 y hasta en las últimas también, ¿eh? También puede ayudar. No sé, mayormente esta forma de arreglo es recomendadas desde 2006 hasta el 2012, así más de esa época, hasta 2015 quizás, pero más allá ya creo que ya no funciona, pero cuestión de probar, puede ser que sí, ¿no? Porque el sistema reset siempre es algo básico, ¿no? Que hasta ahora en las placas modernas funciona, ¿no? Es como en las placas de Windows, ¿no? Que sacas la pila para resetear o el CMOS, ¿no? Que era el clásico, ¿no? Entonces es el BIOS, ¿no? Para resetear el BIOS, el CMOS, el chipset y todo eso. Entonces esto es parecido. Bueno, esto ha sido todo en tus gatos tutoriales. Espero que me den un like, se suscriban y sigan apoyándome para tener estos clases de tutoriales. Nos vemos, muchachos.